El presidente López Obrador instruye traer a México a la embajadora Raquel Serures Meque y dice que no se va a romper las relaciones con Ecuador y que no hará lo mismo con el embajador de ese país. Además, ordenó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana salga a ese país para traerla de regreso. El superpeso rompe la barrera de las 16.44 unidades por dólar. La moneda está a su mejor nivel desde noviembre de 2015. La divisa mexicana se sitúa como la más apreciada en la canasta de divisas. En el primer bimestre del año, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos tuvieron un valor de más de 78 millones de dólares. El Athletic de Bilbao tratará de conseguir mañana sábado su 24º título de la Copa del Rey, mientras que el Mallorca intentará lograr el segundo, este último liderado por Javier Aguirre. La banda de punk estadounidense Blink 182 cancela conciertos de hoy y mañana en la Ciudad de México. Informó que es por cuestiones de salud. El reembolso de los boletos adquiridos en línea se hará de manera automática y los que compraron en la taquilla o en centros Ticketmaster podrán solicitarlo a partir del 8 de abril.